Hola, ¿qué tal amigos autobuseros? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a hacer un viaje bastante especial, ya que lo vamos a estar haciendo hasta la capital queretana, así es, en Querétaro, en un tramo de aproximadamente 1 hora con 30 minutos, y vamos a estar utilizando un servicio económico del grupo Herradura de Occidente llamado Pegaso, que ustedes ya lo conocen y me lo han pedido bastante. Así que por favor, prepara tus maletas porque hoy nos vamos de viaje. El día de hoy, amigos, como les comenté, vamos a hacer un viaje relativamente corto, entre 1 hora 15 minutos, 1 hora 35 aproximadamente, desde aquí, desde San Miguel hasta Querétaro, por Pegaso. Pegaso, como les dije al principio del video, es una marca económica de servicio regular que va haciendo varias escalas durante todo el camino hasta llegar a la capital queretana. Este boleto lo compré con anticipación desde Querétaro hace exactamente algunas horas. Acabo de llegar aquí a San Miguel. Y un detalle que es bastante especial y muy padre, en dado caso de que ustedes lo requieran de ese modo, es que el boleto funciona como si fuera un boleto abierto, entre comillas. Entonces, por ejemplo, mi boleto que ya tengo dice cierto horario, pero si yo quiero y me funciona, yo lo puedo adelantar o incluso posponer hasta 1 hora o 2, dependiendo. Realmente no pasa nada, porque como lo indica el boleto, no hay asientos numerados. Entonces ahorita vamos a ingresar a la central para mostrarles un poco más de la fachada exterior, interior y un poco de los andenes, y esperar nuestra salida en Pegaso hasta la ciudad de Querétaro. Muy bien, amigos, pues ya nos encontramos aquí en el área de los andenes y vamos a ver cuál unidad es la que va a sacar a Querétaro de las 2 de la tarde. También quiero hacer mención de que es bastante importante que ustedes sepan, ya actualmente Pegaso ha estado renovando constantemente sus unidades, y entre esas ya están incorporando los Marco Polo Viaggio 950. Entonces por ahí acabo de ver alguno que otro. Entonces la verdad estoy bien emocionado porque quién sabe, a lo mejor nos toca ese. Si no, pues realmente no tenemos el tiempo contado el día de hoy, así que podemos darnos el lujo de esperarnos pues 1 hora más. A lo mejor el de las 3:10 puede que sea un Marco Polo 950, a lo mejor nos vamos. Pero bueno, ustedes ya de antemano ya lo saben porque obviamente está en el título del video y en la misma miniatura. Así que pues bueno, vamos a ver cuál es la unidad de las 2 de la tarde, y si no, pues nos esperamos en el de las 3:10, no pasa nada, a lo mejor es un Irizarry 5, que son en chasis Scania. Y amigos, algo bastante padre que me estoy dando cuenta es que Grupo Herradura de Occidente, para la marca Pegaso específicamente, pero me imagino que también para todas sus marcas o cualquiera de ellas, tiene pues una pequeña sala de espera, pero de todos modos pues sirve para estar un poquito más cómodos, tener un poquito más de privacidad en lo que esperamos nuestra salida a cualquiera de los destinos que ofrece esta marca y este grupo. Pues muy bien, amigos, ya llegó la unidad que va a sacar de supuestamente 2 de la tarde de manera local de aquí hasta Querétaro. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, estamos hablando de un Irizarry 5 en chasis Scania. ¿Saben qué? Como que me están dando ganas, honestamente, de quedarme 1 hora más. Así es, 1 hora más esperando aquí sin hacer completamente nada más que admirar los autobuses que tanto nos apasionan, para ver si de pura casualidad, a ver si es un Marco Polo Viaggio 950. Si es así, pues bueno, ya fregamos. Y si no, pues no pasa nada, va a ser una unidad similar. Así que yo creo que sí, pues vamos a esperar 1 hora. Vamos a aventárnosla y a ver qué pasa. Ahora sí que, como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Pues bueno, amigos, ustedes ya lo vieron anteriormente, la unidad que salió de 14 horas fue un Irizarry 5 en chasis Scania. Así que pues nada, vamos a esperarnos unos 40 minutos más a esperar a que llegue la unidad que va a sacar de 15:10, para ver si de pura casualidad nos toca un Marco Polo Viaggio 950. Así que pues ni modo, a esperar. Amigos autobuseros, acabamos de tener éxito en este viaje. Valió 100% la pena esperarnos. Vámonos a abordar de una vez. Ahí está la unidad, un Marco Polo Viaggio 950 que nos va a llevar hasta Querétaro. Ahora sí,
Sabía que debía haber esperado hasta las 3 de la tarde. Qué buena onda, la verdad. Estoy bien contento. Pues bueno, vamos a ver, porque nunca hemos tenido la oportunidad de viajar en ese tipo de unidad. Y pues, la verdad, visualmente se ven muy, muy bien. Y pues, qué decir, está impecable. Así que, pues bueno, pues vamos a ingresar de una vez y a comentarles pues lo clásico que ya saben, ¿no? Lo que normalmente siempre evaluamos en todos los tipos de servicio. Buenas tardes. A Querétaro. Vamos a estrenar la unidad. Gracias. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Ya estamos ingresando aquí a la unidad. Y pues bueno, vamos a elegir quizá unos asientos de este lado. La verdad se ve bastante bien. Huele todavía nuevo, me atrevo a decirlo. Y pues bueno, vamos a intentar algo diferente. Vamos a irnos ahora acá a la parte de atrás. Pero pues bueno, vamos a intentar hacer algo nuevo. ¿Qué les parece si tomamos estos asientos que son los últimos? Antes de eso, porque ahorita me estoy dando cuenta de que pues no va a reclinar, obviamente está al ras pegando con la parte de atrás del medallón. Y solamente con fines ilustrativos para mostrarle la reclinación del asiento. En ese momento se me borró la sonrisa al querer reclinar el asiento, ya que como pueden ver la reclinación del mismo es muy pobre en estos Marco Polo. Si al caso reclinó unos 10 centímetros y lo único que lo salva es la comodidad ya conocida de los asientos de esta marca, que en efecto es muy buena. Al momento de revisar los baños de la unidad para conocerlos, me pude percatar que vienen bastante amplios en su interior y estaban limpios en este viaje y con todo lo necesario para realizar este viaje, que recordemos que esta unidad salió desde Dolores Hidalgo con destino final México Central del Norte. Frente a los asientos contamos con este práctico portacelular, que no es muy común verlos. Debajo de estos encontraremos una clásica cangurera de buen tamaño para poder colocar algunas cosas frente a nosotros. Por último tenemos también un pequeño perchero, que es un accesorio de cajón en los asientos Marco Polo al parecer. En la última fila hay poco más espacio que en las demás, pero todo se echa a perder ya que como están un poco elevados no puedes estirar tus pies por debajo de ellos como lo vemos en la imagen. Y allá vamos, amigos, ya estamos saliendo del andén justo a tiempo hacia una nueva aventura viajando por autobús y conociendo el desempeño de estas unidades, que para un servidor es la primera. Bueno, creo que siempre no. Mejor nos regresamos al andén. Después de haber iniciado el viaje, fuimos subiendo pasajeros al salir de la ciudad y las pasajeras delante de mí reclinaron su asiento, dejándome nulo espacio para las rodillas, como lo pueden ver, lo que hace un poco incómodo el viaje. Lo mejor, si vas en este asiento, es estirar la pierna por el pasillo, aunque debo decir que no es lo más seguro de hacer. Sabemos que por la categoría del servicio nos dice de antemano poco espacio, pero aquí se va al extremo. Además de que tardamos mucho en salir de la ciudad gracias a las paradas recurrentes para subir pasaje. Ya vamos llegando a la ciudad de Querétaro en un viaje que va muy bien en lo que cabe, pero sería una pena que más adelante nos topáramos con un largo y tedioso tráfico. Tráfico pesado. Tráfico de esos que avanza centímetro por centímetro por horas. 3 horas para ser exacto. Nada más imagínense. Obviamente el espacio entre asientos pasaba a cobrar factura en este momento y hasta del aburrimiento me dormí un poco esperando pasar más amenamente este detalle. Por eso nos saltamos hasta llegar a la terminal de autobuses de la ciudad para comentarle los puntos buenos y a mejorar sobre este viaje en Pegaso en los Marco Polo Viallo 950. Lo bueno del viaje fue que las unidades son relativamente nuevas, tienen pocos meses dentro de la flota y visualmente se ven increíbles con el diseño de pintura de la línea, seguido del precio, que sin duda es una
atractivo para la ruta. En general, Pegaso atiende un mercado importante y siempre mantiene buenos precios para sus clientes. Tercero, la frecuencia de las salidas entre esos destinos es alta, así que no tendrás que batallar por un horario para viajar entre San Miguel de Allende y Querétaro. Cuarto, los asientos son cómodos para su categoría y sin duda el asiento que te recomiendo es el que está detrás del asiento individual de adelante para poder estirar a plenitud las piernas. Aunado a este punto de los asientos, los detalles a mejorar sin duda es el espacio de las rodillas. En verdad es pésimo. Más aún si la persona llega a reclinar el asiento, te quedarás atrapado, y más si vas en la ventana, seguido de la pobre reclinación que hace de un viaje corto de una hora y cuarto en una travesía donde incluso pides llegar lo más pronto posible a tu destino. Es por eso que en general la configuración de estos Marco Polo es malísima. Sin duda querrás viajar en los Irizarry 5, ya que esos detalles del espacio y la reclinación son muchísimo mejores en esta unidad. Y aquí está la prueba, ya que viajé en uno de ellos al llegar a San Miguel de Allende. Por eso y más le doy a esta experiencia en Pegaso un 7. Pasa por poquito por lo nuevo de la unidad y de la amabilidad del personal en esta ocasión. Espero mejoren esos detalles, pero en general es una línea decente para viajar. Gracias. Sí, que te vaya. Pues llegamos, amigos, después de casi 3 horas de demora. Pero pues todo bien, la verdad, hasta como ustedes vieron, hasta me dormí un rato. Pero la unidad, la verdad, está muy bonita. Tiene ahí sus detalles en cuestión de los interiores. Yo les recomiendo definitivamente el asiento que está justamente al lado, detrás en la segunda fila del asiento individual. Ahí obviamente pues no tienes un asiento enfrente, entonces vas a poder estirar tus pies de una manera pues como en ningún otro asiento dentro de la misma unidad. Los peores asientos son definitivamente el asiento de atrás donde yo viajé, pero pues todo lo demás está bien. El espacio entre asientos la verdad no es de lo mejor, ni mucho menos también en el asiento donde yo viajé no puedes estirar por completo tus pies por debajo de los asientos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo y llegar hasta este punto. Fue un viaje un poquito largo, pero valió totalmente la pena para estrenar, al menos para mí, a un servidor, estas unidades que la verdad visualmente están muy bonitas. Suscríbanse, déjenos sus comentarios y coméntenos qué otro viaje nos falta por hacer en autobús.